El hospital de Girón, si está bien, está dentro de lo que corresponde a la dirección distrital 01 de 03, pero esta es una unidad ejecutora. Al momento de ser una unidad ejecutora que es una EOD, significa que ellos tienen una estructura como tal y ellos manejan presupuestos. La dirección distrital, como microred o como red, son quien apoyamos al hospital, mas no tenemos inherencia sobre toma de decisiones del mismo. Sí, en lo que corresponde a talento humano, la dirección distrital apoyamos. Les pongo un ejemplo. Si uno de los pediatras o uno de los especialistas, de los clínicos, cirujanos que tiene el hospital, está con permiso por alguna calamidad y para que continuar el servicio, nosotros en Microred tratamos de dotarles profesionales para que se cumpla esto. Pero en lo que corresponde a contratación, a ejecución de dinero, a compra de dispositivos médicos, a compra de medicamentos, netamente ellos tienen una estructura, quienes son los encargados de ejecutar esa parte. Todo lo que compete dentro de lo que es el predio del hospital le corresponde a la parte, a la gerencia de la dirección, ¿no? Si no estoy mal, esta rejilla no sé si está fuera del predio del hospital o si está dentro del hospital. Si es que estaría dentro del hospital, se tendría que dar el mantenimiento del mismo, ¿no? El generador está operativo. Tuvo algunos inconvenientes referente a unos fusibles, los cuales la dirección distrital, mediante su técnico de mantenimiento, brindó el apoyo para que el mismo sea superado. El edificio como tal, nosotros como Ministerio de Salud Pública, para poder hacer una inversión del mismo, se tiene que hacer un levantamiento planimétrico, se tiene que hacer un levantamiento arquitectónico, se tiene que hacer un informe de la necesidad y se tiene que justificar técnicamente la inversión de dinero para poder solicitar los recursos económicos para el próximo año. Nosotros este año hemos comenzado ya con el levantamiento arquitectónico y estamos con el levantamiento planimétrico. Esperamos terminar el informe de necesidad y gestionar los recursos para el otro año comenzar ya a funcionar como un establecimiento de salud que sería de primer nivel de atención que nosotros tenemos acá. Bueno, como ya les mencionaba, el modelo de atención integral en salud del MAIS informa o tiene dentro de sus lineamientos el primer nivel de atención, donde la mayoría de las patologías, es decir, el 80% de las patologías que tiene la población, son atendidas en este nivel. Es donde nosotros encontramos medicina general, donde encontramos odontología. Y recordemos que el hospital es un segundo de nivel, donde prácticamente solamente se llegaría mediante un documento de referencia y contrarreferencia para lo que corresponde a los especialistas.